todo en mi camino. Pero por supuesto. ¿Qué es la número 3? ¡Claro que sí! Chicos, ¿y quién gana este 6 de abril? ¡Thalía! ¡Thalía! ¡Vamos, Thalía! ¡Una barra por Thalía! ¡Vamos! ¡Thalía! Nicole
Matío Ramírez. Compadre con su barra, se divierte ella. Con toda su barra. A ver. ¡Ay! ¡Esto! Y seguimos con nuestros compañeros de Flavisur, como siempre muy alegres y estudiosas. Cuéntanos, ¿a qué hora nos representa? Estamos representando al aula número 8. ¿Y quién es su candidata? ¿Su candidata? Nicole Ramírez, número 5. Nicole, una barra para Nicole. ¡Ay, no! Amigo, estamos aquí con Aló. Amigo, ¿cómo te llamas? Luis Alberto. Luis Alberto, ¿y tienes enamorada? Cuéntame. No, pero está disponible una. ¡Api! ¡Ay, sí! ¿Quién mandó pasar esa porquería? ¡Me muero! Familia Flavisur, mi nombre es Yanela Tapia, tengo 20 años, estudio terapia y rehabilitación, represento el aula 6 y soy la opción 12. Amigos, y seguimos aquí con otra barra. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Nicanor Estela Hoyos. ¿A qué hora representa? Al área de 6 a 9 de la noche. Candidata, cuéntanos. Luciana. Ya, pues, hijito. Número 10. Luciana, además, número 10. Claro que sí. Amigo, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Wilder Paquita. ¿A ti? ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí tu bella candidata ahí modelando? Muy emocionado, apoyando acá a nuestra candidata, Lucianita, con el número 10. Sí, amigo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ángel Eliseo Ramos. ¡Ah! ¿Y cuéntame, tienes enamorada? Sí, un poco, pero estamos esperando los resultados para poder estar esperando los resultados de la candidata que estuvo. No, yo te he preguntado si tienes enamorada. No, sí tengo, pues. ¡Soy inocente! Una barra por su candidata, una barra.
2016, Fernanda Ríos. Fernanda, cuéntanos, ¿qué te pareció este desfile? Bueno, la verdad que me pareció encantador y sobre todo que ha asistido mucha gente, de la cual se ha vivido una alegría inmensa. ¿Qué te pareció las candidatas? Cuéntanos. Las candidatas son muy bonitas, son 16 candidatas, está muy reñido y vamos a ver la final. ¿Qué opinas de las barras aquí, de las aulas? Creo que este año ha crecido un poco más del año pasado y eso está bien, está mejor, estamos mejorando. A ver, cuéntanos un poquito más de tu experiencia aquí como reina. Claro, mi experiencia ha sido muy motivadora para mí y sobre todo aprendiendo, porque Flavisur me ha dado todo su cariño, todo su apoyo y por eso estoy muy agradecida. Muy linda, tú cuéntanos, ¿a qué gimnasio vas? Porque te veo así muy agarradita, muy guapa tú. Muchas gracias, voy al gimnasio Tacna Fitness. Claro que sí. Un saludo por último que quisieras dar para las cámaras de Más Espectáculos. Un saludo a todos los televidentes de Más Espectáculos y invitarlos a que se unan más a la familia Flavisur. Muchas gracias. Y por supuesto este 6 de abril, pues no, que es el reinado a la Reina Flavisur 2017. Claro, invitarlos a toda la población tacneña a vivir la final de Miss Flavisur 2017 que se va a realizar en el Teatro Municipal a las 5 de la tarde. Seguimos con otra barra, amigos. ¿De qué hablas son? La número uno, la número uno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? José Beltrán. ¿Y a qué candidata vienen a apoyar? A la número 6. El 6 de abril también gana la número 6. ¿Sí? Sí. Una barrita por su candidata. ¡Mamá! Amigo, ¿cómo te llamas? Anthony. Anthony, ¿tienes enamorada? Cuéntame. ¡Imbécil! ¿Quién mandó pasar esa porquería? Bueno, chicos, y nos despedimos con el Habla 1. Y no se pueden perder este 6 de abril. ¡Vamos, chicos, la barra! ¿Qué pasa, el desgraciado? Mamachita perrita eres. ¡Flavisur!